compañeros. Muchachos, enseguida vuelvo. Señorita. Show. Gracias, Barry. Gracias de nuevo por la ayuda. No hay problema, Chuck. Para eso son los amigos. Siempre que me necesites, allí estaré. Solo tienes que pedírmelo, Chuck. Claro que sí, Chucky, queridito. Cuando quieras, amigo. Sí, Barry el soñador miedoso. ¡Qué raro eres! ¡Qué tonto! ¡Déjenlo en paz, ¿quieren? Muy bien, muchachos. Silencio es suficiente. ¿Estás bien, Barry? Tranquilo. No trates de resistir. Para el viernes quiero que lean el capítulo 7. ¿Ya estás bien? Hola, Barry. ¿Quieres que me quede? Podría. No, Lauren. Viene mi papá. Entiendo. Sí. Adiós, Lauren. Adiós. ¿Dónde estabas ahora? Japón, creo. Deberías estar en mi clase de historia. Sí, lo sé. No sé qué me pasó. Barry, tienes que entender que hay lugares y momentos para fantasear, pero no en el salón de clases. Sí, sí, lo sé. Cuando te recoja tu papá, quiero hablar con él. Otra vez. He tenido conversaciones con él sobre las fantasías. Él nunca ha sido un niño muy activo. Y no tiene nada de malo. Einstein, Gandhi, Gershwin, ellos no tenían nada de malo. Mi hijo tiene asma. Se inventa un mundo donde puede ser la estrella del deporte, mariscal de campo, o puede ser... Chuck Norris. Sí. Exacto. Dice que son compañeros, que hacen cosas juntos. No sé qué más. ¿Lo ha intentado usted? ¿Qué? Ser su compañero. No puedo compararme con Chuck. Trabajo muchas horas al día. Barry pasa mucho tiempo solo con sus videos y juegos de karate. Todos hacemos trabajo extra, señor Gabrewski. Pero no le pregunté eso. ¿Se refiere a si somos cercanos? Sí. Hemos pasado por momentos difíciles. Eso tendría que habernos acercado más, pero... Es usted quien tiene que ayudarle con sus prioridades. Barry lo necesita. Barry. Barry, vamos, despiértate. ¿Qué te sucede? No es nada. Eres todo un caso. Vamos, arriba, anda. Sí, ya vámonos. Voy. Adiós, Barry, nos vemos mañana. Sí, gracias. Gracias por su tiempo. ¿No olvida algo? ¿Mm? Oh, sí, gracias. Andando. Vamos con ese tal Mr. Stone y te inscribiré a karate. ¿Qué? Nada. 1, 2, 3, 4. Bien alta la patada. ¡Vamos! 2. ¡Estiren! 3. Voy a avisarle que ya ¡vamos! 1. ¡Ya! ¡Con velocidad! ¡Ya! 1. Perdone. Disculpe. Más. ¡Dos! Disculpe. 1. ¡Ya! ¡Patada arriba! ¡Ya! ¡Hasta arriba! ¡Ya! ¡Hey! ¡Usted! ¿Yo? ¡Sí! ¡Usted! Está prohibido usar zapatos en la pista. ¿Me escuchó? Perdone. Doble nudo. ¿Y los calcetines? Desde el principio. Oye, oye, oye. No toques eso. Así que quieres aprender karate, ¿eh? Sí. 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 ¿Quieres decir sí, señor? ¿O no, hijo? Sí, sí, es decir, sí, señor. Tu padre aquí presente dice que solo piensas en arte. Esta pasión que me ha llevado a mí años dominar. ¿Podrías controlar tus gemidos? Estoy hablando. Disculpe, señor Stone. Mi hijo tiene una condición... usted debe ser bastante bueno en todo esto, ¿no? Sí, bueno, no quiero presumir y eso, ¿no? Sí, apuesto a que es tan bueno como Chuck Norris. ¿Chuck Norris? ¿Chuck Norris? Sucede que él ya no compite. Y una de las razones, de sus principales razones, soy yo. Muy bien, vamos a... Sí, claro. Ya no compite porque yo le patearía el trasero. Salgamos, hijo, vamos. Sí, papá. Y bien pateado. Ya lo oímos, sí. No es el único lugar, también había... Sabes, niño, es lo único inteligente que has dicho. Este no es el único lugar. Solo es el mejor que hay. ¿Sabe qué? El karate es un deporte de disciplina y restricción y estilo. Uno que construye respeto. ¿También crees en el conejo de Pascua? Ah. Chuck Norris. ¡Traigan la pólvora! ¡Por favor, no! Ahora yo enseñaré a ti la acción. ¡Aquí! ¡Ayuda! Háganla explotar de una vez, por favor. ¡Oh! ¡Listo! ¡Deprisa! ¡Ayuda! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Oh, oh, oh, oh! De dormir. Papá. ¿Creí que ya dormías y sigues viendo esa cosa? Sí, creo que... un poco. Papá. Dime. ¿Alguna vez te has metido en un problema en que... Ya es tarde, tienes que dormir 8 horas. ¿Qué? Nada. ¿Qué? No es nada. ¿Qué? Señorita Chan, Señorita Chan, mucho tiempo sin verle. ¿A qué se debe tanta prisa? ¿Sabe que la última vez que hablamos dijo que su tío vendría a la ciudad? ¿Ya llegó? Sí, llegó hoy. Eugene, ya voy tarde. Bueno, tengo cierta influencia. Si me lo permite, yo podría hacer algo para... Ya me ocupé de eso, Eugene. Ya tiene trabajo en el restaurante de mi familia. Pero eso no puede ser posible. Es como trabajar en una lavandería. Aunque no lo crea, también lo hemos hecho. Si me lo permite, ya voy tarde a mi cita. ¿Una cita? Mis celos asoman la fea cabeza verde. ¿Quién es el afortunado? Uno de mis estudiantes, Eugene. Es una entrevista escolar. ¿Problemas con uno de esos tontos? Tal vez yo pueda ayudarle. Barry Gabrewski. Bueno, él es... ¿Es qué? Lento y inepto, sin remedio. El chico no tiene remedio. Le gusta soñar, señor Mapes. Históricamente, los soñadores han hecho cosas importantes. ¿Todo eso puedo preguntar? Yo estaba pensando en el caballo de Charlie. Sí, estaba solo estirando. Ajá, hablaremos después de eso. Ahora, hay alguien que quiero que tú y tu papá conozcan. Si le caes bien, tal vez te enseñe artes marciales. Todos se burlan de mí. ¿Por qué lo haría? Bueno... Dime tú. Tal vez porque es un poco parecido a ti. ¿Puedo ayudarle? Puede ayudar a todos aquí. Dígale a ese anciano que apague su cigarro. Es un área pública. Se supone que no puede fumar aquí adentro. Sí, claro, tiene razón. Ya que todos nos parecemos tanto, ¿puede decirme a qué tonto en particular se está refiriendo? El que está frente a usted, Charlie. Disculpe. El cartel dice... Ah, Chinagón. Por favor, vamos. No fumar. Ah, Gonchi, Gonchi. Deme eso. Ah, Gonchi, 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 Gonchi. ¿Dónde está? Y por cierto, no me llamo Charlie. Sí, aquí viene conmigo. Huele a humo. ¡Soy yo! ¡Soy yo el del humo! ¡Humo! ¡Me quitaré esto! ¡Deprisa! ¡No! ¡No se quede aquí! ¡Es mi amigo! ¡Y está humillado! ¿Qué hace? ¿Qué son? Es como enseñamos a los niños a usar los palillos. Muy bien. Ya lo entiendo. Si fueran afilados, solo se clavan y ya. No sirven. Quería impresionar a su tío. ¿Notó que mi tío dejó de usarlos a media comida? ¿En serio? Usted le cae muy bien. Está muy impresionado con su trabajo con las computadoras. No. ¿Ya casi acaba con su programa? ¿Cómo sabe eso? Su hijo. Ah. Me cuenta mucho sobre usted. Él no me ha contado mucho de usted. ¿Puede contarme? Bueno, mi padre construyó este restaurante. Él llegó primero. 8 años después mandó a buscar a mi madre. Así que usted creció por aquí. Sí. Trabajaban aquí juntos. Luego mi padre murió. Mi madre manejó el sitio por un tiempo, pero hace 2 años ella murió. Ahora están juntos. Es lo que me queda de mis padres. ¿Y su tío? Mi querido tío. Todo un poeta y un encanto. Maestro y filósofo. Ah, ya van 9 veces. Sí, lo siento, no estaba listo. Ese es el punto de este ejercicio, ¿sabes? Tienes que estar listo todo el tiempo. Y así. ¿Y así quieres ser artista marcial? ¿Cuál sería tu nombre de luchador? Barry el Leopardo. No se siente bien. Barry el Tigre, que pelea con valor y confía en sus instintos. No. Eso no funciona. Ya sé. Lo tengo. ¿Qué? ¿Cuál es? Señor Dumpling. Señor Dumpling, que pelea de forma decepcionante, que aplasta los puños de sus oponentes con su propia cara. Señor Lee. El señor Dumpling nunca ataca, porque no sobrevive a los ataques, porque nunca está listo. Sí, ya entendí el punto, señor Lee. Muy bien, entonces es fácil. Te voy a ayudar a aprender lo que quieres, pero una vez que dejes de querer aprender, te dejaré de enseñar. No quiero dejar de aprender, señor Lee. Nunca interrumpas al maestro, ¿eh? Esto... Por ejemplo, es un ladrón. No puedes comprometerte con un ladrón, a menos que quieras darle algo tuyo a cambio. ¿Te sientes algo confundido? Sí. Bien. La vida es muy confusa. Esa es tu primera lección. Me casé con la primera mujer que salí. ¿Hace cuánto que murió? Ella murió... hace casi 10 años. ¿Estás segura que Barry estará bien con su tío? Ay, mi tío sabe comportarse. Y si no lo hace, le rompo el brazo. ¿Más té? Sí. ¿Qué tan lejos te queda tu casa de la escuela? Más o menos 5 o 10 minutos. No, ¿cuánto tiempo? ¿Qué distancia? 2 kilómetros. ¿Cómo llegas ahí? Mi papá me deja en las mañanas y pasa por mí en las tardes. O pido que me lleven. De ahora en adelante, camina a la escuela hasta la siguiente semana. Luego ve corriendo. Veremos si eso es un ladrón o una ayuda. ¿Podemos hablar? Sí. Tenemos un problema. ¿Dónde está tu amiguita, Graf? Te llamas Graf, ¿no? Es Grabevsky. ¿Qué tiene? Es un hombre... ¡Qué gracioso! ¡Gracioso, dice! Grab le queda mejor, ¿no creen? Sí, le queda bien. Así se habla. Grab. ¿Y cómo te llamas? Hank. Diminutivo de Henry. Yo tenía un tío llamado Henry. ¿Ah, sí? Creo que no lo conozco. Déjame vérmelas con ellos. ¿Qué estás haciendo? Preparándome. Vamos a hacer algo para ti. Sí, haremos una remodelación. Tomaremos esa pared y la pondremos aquí. Y luego, esa pared de allá. Y la cocina va a ir hasta el frente. ¿El frente? Lo primero será comenzar por aquí. ¡Leo! ¡Un gay fatsoy! ¡Miren a ese tipo! ¡Está borracho! ¿Quién ordenó wonton? ¡Idiota! Aquí está. ¡Estás loco! ¿Está bien? Esos caballeros solo vieron lo que aparente es ser. Lección número 2. Cree lo que es, no lo que piensas. Recuerda, mañana tienes que caminar a la escuela, ¿eh? El niño caminó por la calle. Alerta. Siempre vigilante. Sospechando eternamente. Como Chuck en la selva. Teme al enemigo. El chico evitó la captura esta vez, o algo peor. Pero los malos siguen ahí afuera, en algún lugar. ¡Vamos! Llegarás tarde a la escuela. ¿Barry? ¿Estás bien? Sí. Hola, Lauren. ¿Pasó algo? ¿Y tu papá? Creo que... quise caminar hoy. Oh, es un buen ejercicio. Sí. Date prisa, que las clases comienzan en 10 minutos. Claro. ¿Llevemos? No, está bien. Un poco de ejercicio para el corazón. Bueno, adiós. Vamos, mamá. Hemos leído algunas de las obras más importantes del bardo, y esas increíbles palabras deberían quedarse con ustedes hasta el fin de sus días. Sí, así es. Perdone, señor Cellini. ¿Sí? Diga. Es la respuesta apropiada, señor Cellini. Bueno. Tal vez debería poner a prueba su capacidad de atención, señor Cellini. ¿De dónde viene esta cita? A ti mismo, sé sincero. No sé. Polonio, señor Mapes. En Hamlet. Es correcto, Lauren. Intentemos de nuevo, señor Cellini, ¿le parece? Ay, pobre Yorick, yo le conocí. ¿Y bien? Es de la Biblia, ¿no? Un libro en el que estoy seguro estará bien familiarizado. No, señor Cellini, no es de la Biblia. Sí, señor Gabrewski, ¿qué pasa? Sí, es de Hamlet. ¡Pero qué sorpresa! Sí, es correcto. Cuidado, señor Cellini. Su competencia en la clase por bufón está menguando con presteza. Y ahora... Cuídate por dónde vas, fenómeno. Los accidentes pasan si no andas con atención. ¡Quítate de encima! Pero si me quito, ¿me vas a golpear? Y yo no quiero que me golpes. Tienes suerte de que Stone no te aceptara en la clase, porque yo estoy ahí y te haría esto todos los días. Ay, miren esto. ¿Dónde está Chucky ahora, tontito? Por cierto, no le caes bien a Lauren. Le das lástima. Ya, déjalo. Vámonos. No sé qué le pasa. Pobre. Sí, oye, yo. ¿Cuánto lloro? Quítate. Bien. Respira. Sí, gracias. Lo has hecho bien. Vamos a empezar de nuevo. Bien, relájate. Respira hondo. Dobla las rodillas. ¡Muévanse, flojos! ¡Muévanse! ¡34! ¡Up! ¡35! ¡Up! ¡36! ¡Up! ¡37! ¡Up! ¡38! ¡Up! ¡39! ¡Up! ¡40! ¡Up! ¿Ya se cansaron? ¡41! ¡Up! ¡42! Es lobo solitario. Y pequeño lobo. Vaya, vaya. Si son nada más que los dos grandes y malos. ¿Qué quieren tomar? Leche. ¿Y qué tal unas galletas? Cantinero, yo también quiero leche. Muy bien, enseguida. Oye, tú, dame algo de beber. O mejor aún, dame un beso. ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! Déjala en paz. Muy bien, tú te lo buscaste. Puedo contigo, lobito. Solo tú y yo. Si no puedes, te saldrá muy caro. eso no fue nada. ¿Y qué opinas de esto? ¿Eh? ¡Cuidado, Barry! ¡Despierta! Esta es clase de gimnasio, cariñito, no tu hora de la siesta. ¿Cómo te atreves a dormirte en mi clase? ¡Levántate! Lo siento, señor Horn. Ya lo creo, niño. Y lo vas a lamentar más. Lo he pensado, hijo. Y ya pasó tiempo desde tu última evaluación. Es toda tuya. Empieza a escalar. Anda, sube, Barry. No te costará nada. Empieza, Grabevsky, ¿o qué eres? ¿Un hombre o un pedazo de pan mojado? Ay, tiene miedo. No creo que lo logre. No creo que subas más. Sí. No te detengas, niño. No pienses en detenerte. ¡Tú puedes, Barry! Barry. Oye, Barry. Es un tonto. ¿Una carrera hasta arriba? No, no puedo. Claro que sí. Envuelve tu pierna con la cuerda y sosténla con el pie. No, no. No puedo. Odio esa palabra, Barry. ¿A quién le hablas? Oye, allá arriba. No has terminado. Continúa. No lo escuches. Escúchame a mí. Rodea tu pierna con la cuerda. Muy bien. Sosténla con el pie. De acuerdo. Apoya tu peso en los pies. Relaja los brazos. Así, el peso en los pies. Muy bien, bien. Ahora, jala. Así, usa las piernas. Muy bien. Sí. Bien, ya lo tienes. Jala, jala, sí. ¡Ánimo, Barry, tú puedes! Jala, Barry. Lo estás haciendo bien. Ya lo tienes, Barry. Hasta la cima. Logró subir. ¡Muy bien, Barry! ¡A las duchas! Qué pesado se portó el señor Horn hoy. Deberías decirle a tu papá. ¿A mi papá? No, no creo que me ayude a decirle. ¿Por qué no? Mi papá le daría una paliza y lo mandaría a volar. ¿Qué? Es lo que siempre dice. Porque viene de Texas. Mi papá solo es un programador de Pittsburgh. Si se enoja, solo da golpes en el teclado y ya. Yo me quedo aquí. Lauren, yo, sabes, me agradas mucho. ¿Y tú a mí? Bueno, genial. Bueno, si te agrado y me agradas, ¿por qué no salimos o algo? ¿Salir? Sí. Barry, me agradas, pero no en ese sentido. ¿Qué? Me preocupo por ti. Los demás son tan malos y me hace sentir... ¿Lástima por mí? ¡No! Sí, Cellini lo dijo. Te doy lástima. ¡Claro que no! ¡En serio! Sí, ya entendí, sí. ¡Barry! ¡Espera! Lo odio. recuperarme. Te voy a vencer. Te voy a enseñar lo fácil que puede ser. Lo único que tienes que hacer es decirme lo que quiero escuchar. Yo no voy a decirte nada. Aguanta todo lo que puedas, Barry. Puedes hacerlo. Solo aguanta. Eres un miserable. Vamos, soñador Barry. No te hagas el difícil. ¡Chuck! No puedo respirar. ¿Ahora te importa, enano? Cuando respiras suenas como una aspiradora vieja. Resiste, Barry. Saldremos de esta. ¡No! ¡Te haré trizas ahora, niño! Resiste, Barry. No puedo. Resiste. Barry. Despierta, hijo. Eso es, hijo. Aguanta un poco. Doctor Ingram, a la sala de cuidados intensivos. Doctor Ingram, a la sala de cuidados intensivos. ¿Se ha aplicado sus inyecciones para la alergia de forma regular? Claro, sí. ¿Ha estado bajo un estrés extraordinario en casa o en la escuela? No lo creo. Él se fue caminando a la escuela y se sentía bien, o eso creo. ¿Se va a poner bien? No se preocupe. Es bueno que haga ese tipo de cosas. Sus pulmones están bien, ¿sabe? Vi los rayos X y todo parece estar bien. Qué bueno. Me sorprende que le haya dado el ataque, pero con la humedad... Jerry. Y... Noreen, gracias por venir. ¿Dónde está Barry? Lee. ¿Está bien? Sí. ¿En qué cuarto está? 215. Me alegra que me llamaras. Dice la doctora que sus rayos X se ven bien. Noreen, es la doctora Miller. La señorita Chan es profesora de Barry. Es un placer. ¿Señor Lee? Sí. Tengo algo que darte. Te quitaré todo esto por unos pocos minutos. Esto te ayudará. Eso huele horrible. Sí, así se sabe que está listo. Es un antiguo remedio con unos pocos ingredientes secretos. Respira sus vapores. Respira. Bien. Ahora descansa. Me arde. ¿Qué es? Tienes que respirar. El calor no te quemará. Te ayudará. Relájate. Eres bastante entusiasta. Intentaste llegar muy lejos. Demasiado rápido. Hay que intentarlo otra vez. Pero lento. Ahora sé que quieres aprender. Buenas noches, señor Dumpling. Empecemos con unos movimientos sencillos. Sí. Bloqueo bajo. Bloqueo alto. Puño. Patada. Bloqueo alto. Puño. Inhala 4 pasos. Exhala 4 pasos. Inhala 4 pasos. ¡Vamos, Barry! El objetivo no es herir a otra persona, sino detener que alguien te haga daño. Debes respetar a la madera. Vive por sí sola. Tiene su propio espíritu. ¡Barry! ¡Barry! Sí, ya sé. Ya sé. Bien. Para abajo e inhala. 5. Descansa. ¿Suficiente? Sí. Una más. Solo una más. Con calma, con calma. Muy bien. Ya está. ¿Cómo te sientes? Mejor que nunca. Ah, mientes tan bien como corres. Bébete eso. ¿Qué es esto? Guarda silencio, niño irrespetuoso. ¿Me estás cuestionando? Sí, me ganó 6 billetes jugando a las cartas. No le quitaré la vista de encima. Eso te ayudará a respirar. Bébelo. ¡Ay, qué asco! ¡Sabe horrible! Niño, tonto. ¿Tú crees que lo bueno debe saber bien? Nadie se tomaría un refresco. Nadie se preocupa por eso. Ah, vete a casa ya. Me das dolor de cabeza. Y además no tienes más dinero. Toma, tómatelo. 4 veces al día, 2 el domingo. Entiendo. Adiós, señorita Chan. No juegue cartas con él, ¿entiende? Ay, aprendí a la mala. Saluda a tu padre de mi parte. Claro. ¿Una poción mágica? Oh, ¿qué es esto? No te preocupes, no lo matará. ¡Qué alivio! ¿Qué es ese olor? No sé. Debe ser el desagüe de atrás. ¿Ah? No llegues tarde. Gabrewski, ¿qué haces aquí? Pon tu trasero allá con los otros bebés. Estoy bien, señor Horn. Quiero tomar la clase hoy. Sí, cómo no, niño. Vas a terminar en el hospital y yo voy a hacer el disgusto de mi vida. ¿Escuchaste? Sí, señor, pero verá... ¡Sin peros! Ya me oíste. Sube allá arriba. ¡Ahora, muévanse! Ve, soñador Barry, antes de que te lastimes. ¡Cellini! No recuerdo haber pedido tu opinión. ¡20 vueltas! Pero... Es hora de que conozcan a mi amigo, el señor Flexiones. ¡Al piso todos! Gabrewski, ¿qué estás haciendo? Te dije que te fueras con el resto de los bebés. No tenemos todo el día, tenemos que trabajar. Y yo puedo hacerlo. Hasta le firmo un permiso, ¿de acuerdo? Ya lo creo que lo harás. Vamos, todo el mundo, señor Flexiones. Muy bien. Vamos, 25 para calentar. ¡Una! Gabrewski, si te mueres en clase, te juro que me disparo para ir detrás de ti. 5, 6, 7... Barry, tengo algo para ti. Quiero que practiques con ellas 1 hora diario. Si te equivocas, te van a picar. Pero yo te ayudaré a dominarlas. Son riesgosas. Lo son armas. Pero debes darte cuenta de que el arma más grande que tienes es el autocontrol. Así se usa la cabeza, Barry. Sí, claro. Hermoso. Es como un baile. Toma un tiempo a aprenderlo. Mucha disciplina. Vamos, Barry. Hora de correr. ¡Correr! Trabajen duro. Sí, señor. Nos vemos. Adiós. Ojalá supiera hacer lo que haces, pero... Puedes aprender. No podría. ¡Vamos! ¿Qué? Vamos, no, claro que puedes. No, ¿qué? Los pies juntos. De acuerdo. Me voy a lastimar. Bien. ¿Así? Entiendo. Oh, no. No puedo. No puedo. Te mueves tan bien. Es más importante ser bueno aquí. Manos arriba. 10 de 12. Nada mal. Señor Lee, ¿usted sueña? Oh, sí. No, yo no... No de noche. ¿Quieres decir soñar despierto? Sí, digo, es como si estuviera en otro lugar teniendo aventuras con... ¿Con él? Sí. Es bueno soñar. Aun cuando estás caminando en el pasillo o sentado en clase. Digo, me gusta y todo, pero... Quiero decir, ¿es normal que pase eso? Tienes que aprender a controlarlos. Cuando aprendas a controlarlos, entonces tendrás menos sueños, pero serán mucho mejores. ¿Es así como debe ser? Los niños viven en el mundo de los sueños. Crecer y envejecer no significa ser sabio, si ese mundo no existe. ¿Cómo pudo aprender tanto? Con televisión. Siempre espera lo inesperado. Entiendo. ¡Alto! Ya estás pateando más fuerte. Ya estoy listo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Suficiente por hoy. Suficiente, dije. Nada mal. Ahora, a correr. Soñador Barry. No puedo respirar. Ya supéralo, Cellini. ¿Qué dijo? No lo sé. Barry. ¿Nos veremos siempre así? ¿Qué fue lo que me dijiste? Dije que no la tendrás fácil esta vez. ¿Te crees muy rudo? Retrocede, Cellini, ¿entiendes? ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres aprender karate, verdad? Aquí tienes tu primera lección gratis. Bien, me voy de aquí. ¡Oye, Barry! ¡Vámonos! ¡No dejes que te toque de nuevo! ¡No dejes que se levante! ¡Vamos! ¿Pero qué rayos está pasando aquí? ¡Cellini! ¡Pudiste matarlo! Él fue quien empezó, señor Horn. Si eso es cierto, tienes menos cerebro que un pájaro clavando en un poste de luz, niño. Ya basta ustedes dos y a las duchas. Muy bien, se acabó el show. ¡Rápido, váyanse! No he acabado contigo. Vámonos entonces. Suena entretenido. ¡Barry! No quiero ir a matemáticas. Sí, prefiero... Nada mal, niño. Nada mal. Sí, te acompaño. No puedo creer lo que hiciste. Sí, bueno, no eres la única. Es un patán abusivo. Sí, es todo un caso, ¿no crees? Barry, ¿qué harás el fin de semana? Iré al zoológico. ¿Puedo ir contigo? ¡Claro! ¡Claro, sí! Me gustaría. ¡Genial! Te veo luego, ¿sí? Sí. chica! ¡Así! Aquí está. ¿Cuál es el problema? No quiere hablar. Se hace la difícil. Bueno, ya sabes qué hacer, así que hazlo. Será un placer. No. ¡Ayuda! Nadie te escucha, preciosa. Hagámoslo. Y nadie va a venir a ayudarte. Muy bien. Muy bien, Barry. Yo voy por delante y tú por detrás. Conoces la señal. ¿Saben cómo es? Y no igual que siempre. El mal se ha desatado. Porque los mato. ¿Qué hay de él? Acuérdense de todo lo que les dije. Lo vamos a lograr. Muy bien. Atención todos. Rápido, rápido. No se detengan. ¿No eres Spike? Ni idea. Pasando el rato hasta que se vayan. Yo me quedo aquí un rato. O tal vez no. Mi amor. Barry. Oye, Barry, ¿qué sucede? ¿Y Noreen? ¡Ey! ¡Este es mi sueño! Hola. Oye, chico rudo, ¿quieres retarme en serio? Es tu oportunidad. Si es que no te da miedo. ¿Un torneo de karate? Exactamente. Es algo justo. ¿Justo? No lo creo. Lauren, creí que eras inteligente. Digo, no sé por qué estás con este payaso cuando podrías estar conmigo. Tú no me agradas. Muy bien, clase. El momento que todos esperaban ha llegado. Los poetas románticos ingleses. Vamos a empezar con Percy Bysshe Shelley. Hemos decidido participar en esta competencia. Tendría que estar feliz, pero no. Una reacción normal. A todos nos pasa. No estoy listo. Es cierto. Mira esa tortuga, Barry. La tortuga es muy torpe y sin ninguna gracia en absoluto. Pero se dice, y yo lo creo, que cuando todo está bien y un sueño se hace realidad, cuando se consigue lo imposible y superas las mentiras, en ese momento podrán bailar las tortugas. Las tortugas no bailan. Ah, eso es lo que tú crees. Pero si lo crees, lo harán. ¡Barry! ¡Ven a ver esto! Ya acabé de hablar. ¡Espérame! Bien, bien. ¿Quieren doblar la apuesta? ¿Qué voy a hacer si pierdo? Yo les diré lo que haré. Las voy a llevar a cenar a mi restaurante. Así es. ¿Es mi turno? El dragón frito. Esta, veamos. Gracias, gracias. Ahora tú. Yo quiero esta. Esta. Casi. Damas y caballeros, bienvenidos al campeonato abierto de karate. Pero antes de comenzar con este increíble encuentro, les presentamos una demostración por parte de los artistas marciales más famosos del país. Tendremos mucha acción el día de hoy. Muy bien. Perfecto. Todos los competidores tienen que registrarse, por favor. No tiene caso que todos estemos aquí. ¿Quieres adelantarte para que veas las demostraciones? Sí, buena idea. Gracias. Correcto. Todo listo. Muy bien. Gracias. Buenos días. ¿Su solicitud? Muy bien. A continuación, demostraciones con armas. ¿Y quién es el cuarto? No tenemos un cuarto. Queremos competir como un equipo de 3 personas. No. Es una competencia en equipos. Tienen que estar completos. O sea, 4 personas. Así que tienen que encontrar otro miembro. Muchas gracias. Suerte con eso. Solicitud, por favor. Hola. Muchas gracias. Sí, claro. Esta competencia ha traído lo mejor del mundo del karate en esta tarde llena de emoción y expectativa. Con ustedes, Andrew Ashley con una demostración de técnicas con espada. También veremos a lo mejor del karate, incluyendo a Stone Dojo, campeón del año pasado y el segundo lugar de la Key Connection. Ay, Barry estará muy decepcionado. Mira, es Chuck Norris. ¿Sí, es él? ¡Me encanta! Ya sé quién puede ser el cuarto. Es guapo, no creo. ¡Vamos! Que estoy aquí. Lo tomaron de la pierna y le arrancaron los pantalones de un tirón. Vaya, vaya, vaya. Qué sorpresa, Chuck Norris. Qué mal que ya no compitas. Me encantaría patearte el trasero. En tus sueños, Stone. Sí, en tu peor pesadilla, Chuck. No ha cambiado nada, ¿verdad? ¿Estás loco, tío? Es una celebridad. Nunca se uniría a nuestro equipo. Es el héroe de Barry. Pregúntale. Disculpen, jueces pasando. Eso no estaba en la pista de entrenamiento original. Nunca me dejarían. Ahí está. Pregúntale. Insiste, Noreen. Creo que el Internacional fue uno de los torneos más difíciles que he tenido. Por mayor cantidad de cinturones negros que haya visto. Todos eran excelentes, disculpe. ¿Saben? Hola. Hola. ¿Puedo hablar con usted un momento, señor Norris? Sí, claro. Disculpen. Sí, claro. Pase usted. ¿Puedo ayudarla? Me llamo Noreen Chan. Hola, Noreen. Hola, soy Chuck Norris. Sí. ¿Y tú eres? Yo me llamo Barry, señor. Hola, Barry. Mucho gusto. ¿Compites? Sí. ¿Nervioso? Claro que sí, como nunca lo había estado en mi vida, señor. Los nervios son buenos. Te ponen en alerta. Te diré algo. ¿Por qué no ganamos juntos esta cosa? ¿De qué habla? Digo que a ti te falta un cuarto miembro y ahora lo tienes. Además, hay un peleador por aquí que necesita un poco de humildad. Volveremos con la primera ronda, las catas femeninas, después de un breve descanso. ¿Es una broma? ¿Qué? Por favor, Chuck Norris. ¿El Chuck Norris? ¿Algún problema con eso, hijo? No. ¿Cómo se llama su equipo? ¿Feliz? Aún no lo creo que alguien me pellizque. Señor Lee, solo es una expresión. ¿Y para qué lo dices? Me voy a casa. ¿De qué hablas? Tengo un restaurante que atender. Volveré a tiempo. Vuelve a las 2:00 en punto. Que todas las competidoras kata se reporten a la mesa de jueces, por favor. Noreen Chan, representando al dojo del Dragón Frito. ¿no? Malia Bernal, representando al Dojo Storm. Primer lugar, Malia Bernal. Y es así que el Dojo Stone se pone a la cabeza de la competencia, seguida muy de cerca por Noreen Chan. ¿Dónde está? Ya son las 2:30. Llamé al restaurante y me dijeron que no estaba. Randy Cellini, el ganador del año pasado, busca mejorar su récord rompiendo 8 ladrillos a la vez. Randy Cellini, damas y caballeros del Dojo Storm. Aún tenemos otro competidor. Lee Chan del Dragón Frío. No, Frito, Dragón Frito. ¿Puede pasar el señor Lee al ring, por favor? Señor Lee Chan. Disculpen, voy pasando. Disculpen. Ya llegó. Por aquí. Rápido. Vamos. Con permiso. Miren esto. Va a romper ladrillos usando mandil. Oiga, no está usando uniforme. No lo necesito para romper ladrillos. ¿Los ladrillos van con vino rojo o blanco? Damas y caballeros, está pidiendo otro ladrillo más. ¿Es en serio? ¡Increíble! ¡Lo hizo! ¡Los rompió! Sí, increíble lo que acaba de hacer este hombre. Eso pone al Dragón Frito a solo 2 puntos del campeón, el Dojo Stone. Del Dojo Storm y campeón de esta técnica, demostrándonos toda su habilidad. ¡Sí! ¡Sí! Grabevsky. ¡Pero qué buen espectáculo! Faltando la prueba de lucha libre, los dragones van en segundo lugar contra el único amo del dojo, Kelly Stone. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Alto! Chuck, toma. Mira, él es mi papá. Hola, ¿cómo está? Señor Norris, siento que lo conozco desde hace mucho tiempo. Llámeme Chuck, un gusto conocerlo. Quiero decirle que agradezco mucho que ayude a mi hijo al unirse a su equipo. ¡Alto! ¡Un punto! ¡Belén! ¡Con gusto, señor Norris! Hola, tengo que irme. Sí, mucho gusto, Chuck. El gusto es mío. ¡Punto! ¡Adelante! ¡Mucho éxito! ¿Sabes, Norris? Quisiera saber si eres tan bueno como dice. Y solo lo verás una vez, Stone. Sí. Y aquí están en la última ronda del combate libre. Chuck Norris del Dragon Frito y Kelly Stone representando a su dojo. ¿Están hablando a mí? ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Inténtalo, Chuck! ¡Ya! ¡Aquí estoy, Chuck! ¡Pégame! ¡Otro punto! ¡No dijiste que siguiéramos! ¡No lo dijiste, ¿o sí? ¡No estaba listo! ¡No estaba listo! ¡Atrás! ¡Ya lo está! ¡Pelé! ¡Te acabaré! eso dolió. Bueno, damas y caballeros, parece que tenemos un empate entre el Dojo Stone y el Dragón Frito. Ambos consiguieron 36 puntos. Habrá un desempate. Estén atentos, por favor. Dragones fritos piden cara. Salió cara. Los dragones fritos eligen al participante. Que sea Barry. ¿Yo? ¿Pero por qué yo? Puedes hacerlo, ganaste en armamento. No tienen a nadie que se te compare. Tú eres el que tiene algo que probar. Ya demostraste lo que vales, hijo, así que haz lo que creas correcto. El desempate será entre Barry Grabevsky y Randy Cellini. ¿Con qué será el desempate? Rompimiento. Escogemos rompimiento. ¿Sabes cómo hacer eso, Barry? Sí, un poco. Lo hice una vez. Tú puedes hacerlo. Te apoyamos, Barry. Soñador Barry, ¿por qué no solo renuncias y te evitas la vergüenza? El primero en la prueba de rompimiento es Randy Cellini. ¡Supera eso, cara de tonto! ¡Hazlo! ¡Sí! 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 Te irá bien. Aquí viene Barry Grabevsky. Así que tiene que romper 7 ladrillos si quiere que su equipo siga en la competencia. Muy bien, hijo. Gracias. Vaya que duele. Usas demasiado la mano. No es suficiente. Es como un martillo. La cabeza es tu mano y el brazo el mango. Acabaré con esto ahora mismo. Uno más. El participante Cellini está pidiendo un ladrillo extra. Quiere romper el récord con 9 ladrillos a la vez. ¡Listo! ¡Se puede ver! ¿De qué estás hablando? Cuando vayas a romper algo, lo rompes y ya. ¿Qué te está pasando, idiota? ¡Te dije que lo rompieras! ¡Solo es hundir el puño! ¡Demonios! ¡No pude hacerlo! Barry Grabevsky tiene la oportunidad de ganar la competencia si puede romper los 9 ladrillos. Oye, cuando te rompas la mano ahí, soñador Barry, voy a ir por mi beso de premio con Lauren, ¿eh? ¡No la toques! sin furia. Enfrenta a esos ladrillos, no a ese niño idiota. Ahora, concéntrate. Listo, te ayudará. No sé qué decir. Siempre quise conocerte. Para mí ha sido un placer. Es como si estuviera soñando y se hizo realidad. Los sueños se hacen realidad. Si en verdad lo deseas. Ah, ahí está. Ahí está mi papá. Gracias.